querida comunidad de WIN, estoy muy feliz de estar con ustedes y pues bueno, quiero platicarles, mi nombre es Sandra Morales, soy sexóloga y pues además trabajo aquí en la institución en lo referente a la planeación académica de toda la oferta educativa de la WIN. Como sexóloga me he venido desempeñando en algunas cuestiones de talleres, pláticas, programas de televisión y programas de radio. Entrevistaría a Anabel Ochoa. Ella fue una sexóloga española que en el año 2008 falleció de una hemorragia cerebral. Para mí es una gran sexóloga en la cual me inspiró para tener la profesión que hoy en día tengo y marcó un antes y un después en la difusión de la educación sexual mexicana. ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo los mexicanos podemos lograr ser un país más incluyentes ante tanta diversidad sexual que hay hoy en día? Si bien no lo veo como un fracaso, porque todas las caídas son para aprendernos a levantar, sí fue muy impactante y un hecho muy significativo que hace 2 años, después de haber iniciado la pandemia, por un lado tuve una crisis personal fuerte, mi papá falleció de COVID y al mes de haber fallecido también tomé la decisión de terminar mi matrimonio de 3 años. Por lo tanto, me enfrenté a una situación en la cual tuve que vivir sola, reconstruir toda la parte de duelo, tanto de mi relación como del fallecimiento de mi padre y algunas deudas económicas. Entonces fue una deconstrucción mía muy integral en muchos aspectos que no ha sido fácil, pero hoy después de 2 años veo los frutos, me siento inmensamente feliz y hasta donde he logrado. Y eso ha sido gracias a poder trabajar toda la parte de duelo y trabajar conmigo todas estas heridas que sin duda hay que cerrar, son ciclos que hay que cerrar para poder continuar. El consejo que le daría cuando esté eligiendo carrera, pero para el resto de su vida, es que aplique la fórmula C más H por A. C es el conocimiento y se debe de sumar con las habilidades que yo tengo, ¿sí? Y mi actitud siempre va a ser fundamental e importante. Si tengo buena actitud, voy a multiplicar mis conocimientos y mis habilidades. Si tengo mala actitud ante cualquier cosa que haga, va a restar mi conocimiento y mi habilidad. Considero que la participación de la mujer en los 2 ámbitos que me desarrollo, que es la educación y la sexualidad, es fundamental y muy importante. La mujer tenemos, por un lado, la capacidad de crear vida. Y eso, como ser humano, es maravilloso. Claro, y no hay que descartar que también para que esto suceda necesitamos de la aportación del hombre. Y en la educación, la parte humana, la parte sensible, le da un toque bastante especial. Recordemos que somos una institución formando personas y la parte humana siempre debe de existir. No somos robots, por lo tanto, debe de existir un equilibrio entre la sensibilidad, las emociones, pero también la parte racional. Entonces, la mujer considero que tiene esa capacidad de poder lograr ese equilibrio tanto para la cuestión sexual como la cuestión educativa.